Señores, muy buenos días, gracias por estar a esta hora de la mañana. Aquí comienza su programa La Cosa Como Es, correspondiente a esta jornada. Bueno, ya como ustedes ven, las últimas horas la Junta Central Electoral ha ofrecido la posibilidad de los que quieran renovar su cédula gratuitamente lo hagan, viernes y sábado, así que ya saben, vayan, renueven su cédula, aquellos que quieran hacerlo de forma gratuita, porque hay gente que se le pierde, se le extravía, y obviamente habrá mucha actividad durante todo este fin de semana con las primarias de los partidos políticos. Aquí estamos listos para compartir una jornada, hemos preparado material para ustedes. Les pido que nos sintonicen a través de nuestro canal de YouTube. La gente que quiera comparte el contenido, es una buena forma de apoyar este programa, una forma de apoyarlo verdaderamente. Usted le da que le gusta, de la like al programa, y eso hace que otras personas lo vean o lo comparten en sus grupos de WhatsApp. Ahí está, en ese recuadro rojo superior extremo ya, el derecho, ustedes se pueden suscribir, o en la fotografía que aparece siempre en cada uno de mis videos. Gracias a todos, ahí va quedando un poco de la historia de lo que hacemos. Mucha gente me escribió ayer por el tema que tratamos de Aníbal González. Yo presenté dos nuevos documentos, hoy dos abogados me hablaron al respecto. Vamos a analizarlo y lo haremos posteriormente, porque hoy tenemos otro tema. En la entrevista de hoy, Luis Abinader, candidato o precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno, es abordado por Carolina Santana en La Gran Pregunta. Así que Carolina tiene poco más de la mitad de este programa. Yo me limito un poco entonces recordándoles que estamos en Teleradio América 45 o 12 dependiendo su señal de cable. Voy a hacer un cambio ahora, cuando regrese le tengo la situación de una familia que la comunica con urgencia a este país para que le echemos una mano, y luego llega Carolina con La Gran Pregunta.